A lo que yo entiendo, tú no estás trabajando con un agente aduanal directo, estás trabajando con un forwarder y al parecer tampoco tienes contacto con el agente aduanal. Todo es por medio del forwarder, estás triangulando, ¿verdad? A Pues sí. mí no me gusta que hagan eso, fíjate. Yo no tengo nada en contra de los forwarders. Yo trabajo con forwarders también. Simplemente si les digo, si me copias al cliente, vas copiado tú y voy copiado yo, trabajamos. Si no me copias al cliente, no me interesa trabajar, porque luego la información no fluye bien. Según yo, a ti te tuvieron que haber avisado que esa mercancía del pedimento terminación 972 tuvo un acta de muestreo y tienes que tener el acta de muestreo tú, te la tienen que mandar y te tienen que, y aparte hay un sobre es para la aduana, un sobre es para la agente aduanal y un sobre es para ti. Ese sobre va cerrado y, ¿cómo se dice? Notariado de que es la muestra del contenedor y tú debes de tener tu tanto y dudo que lo tengas, ¿verdad? Sí, no, de hecho sí me avisaron que habían tomado muestras vía correo electrónico, pero no tengo ningún acta yo. Es que el acta sí se ocupa en caso de. Ahorita te voy a ser sincero, tienes que hablar con tu agente aduanal o con tu forwarder y decirle que te llegó esa acta y qué procede. Él debe de mandarlo con su agente aduanal y el agente aduanal debe de darte solución. Yo no veo gran problema del acta, ¿eh? Nada más hay que añadirte a la infracción. Van a ser como, a ver, te digo cuánto va a ser. Van a ser como unos 2.750 pesos. Puedes aplicarle el 50% de descuento. Serán como 1.000 y algo. Y listo, se soluciona. Porque no creo que quieras pelear la fracción, ¿o sí? Es que, ¿qué crees que aquí? Yo ya revisé. Bueno, yo te digo, yo no sé mucho de esto, ¿no? Para nada. Pero también me ha despachado FedEx o DHL en importaciones vía aéreas. Y la fracción para nada se va a la 6002, me despachan con la 5804-2101. Ahora, yo te pregunto, tú me pediste el BL. Eso, el BL sale de China en este caso. Ellos están. ¿Quién determina de la fracción ahí entonces? ¿En China? No, el BL, pero el BL no tiene nada que ver con la fracción, ¿eh? Porque dice, bueno, en el BL viene la fracción, dice 5804-2101 en el Ah, ok. BL. Ya te entendí por qué me dices. Mira, la fracción Ajá. arancelaria es para tanto para IMPO como para ESPO. ¿Qué quiere decir esto? Que el exportador también hace un pedimento de exportación y ocupa una Ajá. fracción. Él para Ajá. exportar le está dando la fracción 580421, por ejemplo. Está muy Ajá. bien. No quiere decir que para la importación sea la misma. Aunque digamos que tenemos un sistema armonizado de 8 o 10 dígitos para el mundo, ciertos criterios de clasificación cada país los aplica diferente. Yo te soy sincero, mi recomendación es que te vayas con la que dice la autoridad. Porque la que tú dices paga el 10%, la que él dice paga el 10%, o sea que no hay diferencia de aranceles.